¿Sí? 94, 45, 8, 18, 12, 49, 161, 13, 1, 0, 0, 20, 1, 5, 3, 0, 8, 438. ¿Ok? Seguimos. 252, 438, 2, 440, 83, 53, 11, 56, 213, 10, 1, 0, 0, 2, 10, 429. Seguimos. ¿Sí? 253, 438, 1, 439. 92, 60, 15, 35, 214, 11, 1, 0, 0, 0, 9, 437. Ok. 92, 60, 15, 35, 214, 11, 1, 0, 0, 0, 9, 437. ¿Sí? Muy bien. Nos seguimos con la 48, 21, contigua 2, por favor. Ok. 283, 392, 256, 650, 70, 50, 6, 13, 14, 35, 155, 7, 0, 6, 9, ay, espera, es 1, ¿ok? Luego, 22, 7, 0, 6, 1, 22, 3, 4, 3, 0, 13, 402. Seguimos. 286, 392, 2, 394. 64, 59, 7, 40. 2, 494. Digo, 392, 2, 394. Eso ya está. Ok, seguimos. 64, 59, 7, 40, 198, 2, 0, 0, 0, 1, 14, 385. ¿Sí? Muy bien. Así está. Seguimos. 286, 392, 0, 392. Ah, ¿no escuchaste? Ok. Este es 286. Ajá. 392, 0, 392. Bueno, 58, 56, 12, 35, 206, 9, 1, 0, 0, 0, 12, 389. Muy bien. Seguimos con la 48, 30, contigua 1. Muy bien. 248, 441, 3, 444. ¿Sí? Va. 104, 40, 8, 21, 14, 42, 177, 11, 0, 0, 0, 15, 1, 3, 6, 0, 4, 446. Muy bien. Seguimos. 248, 441. 3, 444. 101, 45, 11, 52, 220, 8, 0, 0, 0, 0, 9, 446. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. 250, 441, 1, 442. 98, 44, 14, 35, 237, 6, 1, 0, 0. 0, 9, 444. Ok, muy bien. Seguimos con la 48, 21 básica. ¿Sí? Muy bien. Aguanta. No, no la llenaron. No estoy llenando. Tiene ninguna de las.
¿Dónde se sigue? Eso lo explica. Tenemos el acta de 48-21 básica. Las tres, en las actas vienen requisitadas con votos, están hechas las cuentas y las sumas vienen firmadas, pero en el apartado de personas que votaron según la lista nominal, representantes de partidos que votaron y total de personas presentes que votaron, no aparece ningún dato. Entonces, no se puede de ningún elemento, ¿no? De los demás elementos en las tres elecciones. Entonces, se va para recuento. Es 48-21 básica. Para las tres elecciones. Sí. Ok. Now, vamos. Es la 4705 contigua. Bueno, mira. No, esto no lo pusieron tampoco. Fue tan igual. Ah. Sí. Entonces vamos a pasar a otra, ¿ok? Mientras me averiguan cuál contigua es esta. Por bis. Vamos a la 4705 básica, ¿vale? Ok. 259, 305, 1, 306. 259, 305, 1, 306. Sí. 51, 62, 4, 7, 2, 18, 135, 4, 4, 0, 1, 7, 1, 3, 6, 0, 0, 305. Seguimos. A ver, si quieres empezar. 51, 62, 4, 7, 2, 18, 135, 4, 4, 0, 1, 7, 1, 3, 6, 0, 0, 305. Muy bien. Ah, seguimos. 255, 300, 1, 301. 36, 86, 6, 15, 146, 6, 3, 0, 2, 0, 0, 300. ¿Quieres que empiece? ¿Otra vez? ¿Ah, ya? Ok. Seguimos. 261, 303, 1, 304. 39, 75, 6, 17, 152, 5, 5, 0, 4, 0, 0, 303. Muy bien. Ok, now. Vamos con la 4705, pero ahora contigua 1. ¿Sí? Muy bien. 273, 310, 3, 313. ¿Mm? 38, 92, 7, 32, 0. 32, 0, 6, 0, 0, 0, 131, 0, 0, 0. 0, 0, 0. ¿Cómo que tal 0? ¿Cuánto te sale en total? 338. Sí, 338, sí. Ok. Seguimos. 273, 310, 3, 313. Estamos en mayoría, ¿sí? 273, 310, 3, 313. Ok. Seguimos. 38, 92, 7, 32,
131, 6, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuánto sale? Sí. 313. 306. Seguimos. Ah, miren, es una opción. En el acta de alcaldía de la 4705 contigua 1, no está registrado el total de personas que votaron, representaciones partidistas que votaron y total de personas que votaron. No aparece ese dato. No se podría deducir de esta sola acta, ¿no? Si nos remitimos a las actas de jefatura y de... Por no contener esos datos. Ok, bueno. Sí. 4705 contigua 1. Por la alcaldía. ¿Sí? De acuerdo. Vamos now con... aquí no tengo, me pusieron ni siquiera que es básica o contigua. No, hay que ver. Ok, no, no sé si es básica, ya. Vamos con la 4704 básica. Ajá. Sí, muy bien. 280, 443, 0, 443, ¿sí? 37, 77, 2, 33, 251, 10, 3, 0, 0, 17, 430. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. 157, 443, 0, 443, 48, 70, 8, 29, 256, 7, 2, 1, 0, 0, 6, 421. ¿Te lo dije de nuevo? Ok. 48, 70, 8, 29, 256, 7, 2, 1, 0, 0, 6, 421. ¿Sí? Bien. Seguimos con la 4704 contigua 1. ¿Sí? No, déjame ordenar estas. Bueno, 249, 437, 3, 440. ¿Sí? 249, 437, 3, 440. ¿Sí? Es nombre. Es 46, 61, 7, 13. 15, 37, 215, 8, 6, es 0. Luego, 0, 0, 28, 0, 1, 7, 0, 17, 435. ¿Te lo dije de nuevo? A ver. 46, 61, 7, 13, 15, 37, 215, 8, 0, 0, 0, 28, 0, 1, 7, 17, 17, 435.
Aquí, en este 17, en este 17, la 2, que me están moviendo 17, me moviendo 17, no les han presentado la presentación de la misma manera. ¿Cuánto tener que ver la presentación de la idea de la misma manera? ¿Cómo se llama la presentación de la misma manera? ¿Cómo se llama la presentación de la ¿Cuánto se salió? 4.55. ¿En esta? ¿En esta? 5.55. Seguimos, nada. Sí. Seguimos, ¿ok? 249. Es mayoría. Ajá, 437, 3, 440. ¿Sí? Ok. 29, 90, 16, 43, 250, 6, 2, 0, 0, 0, 21, 457. Sí, ya está. Venga, seguimos. 249, 437. 3.450. ¿Sí? 40, 69, 17, 49, 256, 7, 1, 0, 0, 0, 16, 455. Sí. Muy bien. Las había visto aquí. Ok, seguimos con la 46, 57, contigua 1. Este, 223, ajá, 466, 1, 467. ¿Sí? Muy bien. 113, 49, 13, 27, 10, 37, 165, 10, 1, 0, 0, 19, 4, 6, 6, 1, 67, 468. Otra vez, ¿ok? 113, 49, 13, 27, 10, 37, 165, 10, 1, 0, 0, 19, 4, 6, 6, 1, 67, 468. ¿Sí, no? ¿Con todo? Ah, sí. El acta de jefatura de gobierno de la casilla 4657 contigua 1 se iría para recuento porque la suma nos da 528 cuando dice que el total de personas que votaron fueron 467. Entonces, habría que hacer el recuento. Entonces es 4657 contigua 1. Para la elección de jefatura. Sí, ok, seguimos. Seguimos, Nao. Ok, 220, ajá, 466, 1, 467. 102,
47, 12, 54, 232, 8, 1, 0, 2, 0, 13, 471. Ok. Seguimos. 222. Ajá. Ok. 466, 1, 477. 103, 62, 18, 37, 228, 8, 1, 0, 0, 2, 10, 469. Ok. Seguimos con la 46, 94, contigua 1. Ok, sí, ay, perdón. 265, ajá. 444, 2, 446. 68, 53, 10, 15, 9, 37, 178, 22, 3, 1, 0, 30, 1, 5, 3, 0, 11, 446. PAN, PRI, PRD, 22. 3. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Seguimos. Vamos. 265, 444, 2, 446. ¿Sí? 50, 65, 12, 49, 227, 20, 2, 1, 0, 0, 20, 446. ¿Lo dicta, no? Ok. No, 227. Ay, me gusta verlo, aquí está. 227 y está en letra. Seguimos. 265, 444, 2, 446. ¿Sí? Muy bien. 58, 62, 11, 32, 241, 27, 1, 1, 0, 0, 13, 446. ¿Sí? Muy bien. Seguimos, ya, ya está. Seguimos con la 46, 90, contigua 1. ¿Sí? Muy bien. 249, 406, 4, 410. 89, 67, 15, 18, 8, 27, 139, 13, 0, 0, 0, 19, 2, 3, 5, 0, 9, 414. Ok. Seguimos. 249, 406, 4, 410. Ok. 74, 81, 7, 35, 190, 13, 0, 0, 1, 0, 13, 414. Okay. Vamos. 248. 406, 4, 410. ¿Ok? 82, 74, 8, 25, 198, 13, 1, 0, 0, 1, 14, 416. Muy bien. Seguimos con la 46, 94 básica. Ajá, 46, 94 básica. Está, es 94,
Lo tenemos que capturar de nuevo. Sí, pero no, si hay contigo uno, contigo a dos. Yo diría que para arrancar, contigo a dos, más falta que usted quiere. Y por eso, mejor tema de rápido. Si son dos contiguas, se trata de actas ya ven iguales, y la silla borra, ya no es iguales. Y borra, tú sabes, tiene la una de la otra. Quiero. ¿Continuamos? Vamos a continuar mientras buscan esto, ¿sí? Ok, perfecto. Seguimos, now. Vamos a la 4690 contigua 3, ¿sí? Ajá, 4690 contigua 3. Ok. 259, 396, 1, 397. ¿Sí? Ok. 71, 58, 1, 15, 6, 38, 158, 11, 1, 0, 1, 16, 0, 1, 0, 0, 13, 390. Ok. Seguimos. 296. 1, 397, 56, 72, 6, 53, 168, 6, 2, 0, 0, 0, 11, 382. Te lo vuelvo a repetir. 256, 72, 6, 53, 168, 6, 2, 0, 0, 0. 11, 382. Te lo dicto de nuevo, no. 56, 72, 6, 53, 168, 6, 2, 0, 0, 0, 11, 382. A ver, pon, es que está mal escrito, 19, en el último, en votos nulos. Ya sale, sí. ¿Qué tal letra, muchachos? Allá, seguimos. Seguimos. 261. Ajá. 396. 1, 397. ¿Ok? 61. 39. 9. 34. 199. 9. 1. 0. 1. 0. 17. 390. Y si no te sale 390, entonces el 3 de aquí es un 5. El del PRI es un 5, 59. Ya sale 390. Sí, ya sale 390. Es que parece un 3, pero es un 5, ¿no? Es un 5. Y si quiere puede venir, a ver, si quiere puede venir, sin problema.
Seguimos, Nao, con la 4665, contigo a uno. Ay. ¿Sí? Ajá, contigo a uno. Ok. 186, 337, 2, 339. Ok. 99, 36, 3, 8, 7, 31, 110, 20, 0, 0, 0, 14, 0, 4, 1, 1, 5, 339. Ok. Ah, se quedaron en 14. 0, 4, 1, 1. Sí. Cuatro, uno, uno, cinco, te lo voy a contar desde el inicio, ¿vale, Nao? 99, 36, 3, 8, 7, 31, 110, 20, 0, 0, 0, 14, 0, 4, 1, 1, 5, 339. ¿Sí? Ahí está. Seguimos. 185. Ajá. 337. Es mayoría. ¿Sí? 185. 337. 2. 339. 88, 44, 6, 37, 133, 21, 1, 1, 0, 2, 7, 340. Ok. Seguimos. 185, 337, 2, 339. Ok, 87, 45, 6, 39, 134, 20, 1, 0, 0, 3, 5, 340. Seguimos, seguimos con la 4690 básica. ¿Sí? Allá. 266, 385, 2, 387. ¿Sí? 91, 35, 4, 16, 13, 44, 140, 3, 9, 0, 0, 0, 29, 0, 5, 4, 0, 11, 404. Ok. Seguimos. 266, 385, 2, 387. ¿Sí? Ok. Seguimos. 68, 43, 5, 59, 207, 9, 1. Ajá. 0, 0, 0, 12, 404. Ok, seguimos. 266, 385, 2, 387. ¿Sí? 74, 40, 3, 43, 218, 11, 1, 0, 0, 0, 13, 404. Seguimos con la 4724. Contigo a uno. Ajá, 4724. ¿Listo? Ok. 300, 473, 2, 475. ¿Sí? 75, 86, 9, 24, 16, 51, 157. 14, 2, 0,
1, 19, 2, 2, 0, 0, 17, 475. Ok, seguimos. 300, 473, 2, 475. 57, 121, 13, 44, 205, 9, 4, 1, 0, 1, 20, 475. Seguimos. 300, 473, 2, 475. 61, 107, 10, 45, 220, 12, 3, 0, 0, 1, 16, 475. ¿Otra vez? ¿Desde un inicio? Ok. Te lo dicto desde un inicio, ¿vale? Para checarlo. 61, 107, 10, 45, 220, 12, 3, 0, 0, 1, 16, 475. Ok. Seguimos con 46, 65, básica. ¿Vale? Ok. 179, 354, 1, 355. 98, 21, 7, 9, 5, 37, 133, 15, 1, 1, 1, 7, 0, 6, 2, 6, 5, 354. Ok, seguimos. 169, 354, 1, 355. 89, 29, 9, 47, 151, 17, 0, 0, 1, 1, 10, 354. Ok. Seguimos. 169, 354, 1, 355. 84, 32, 5, 39, 166, 14, 0, 0, 1, 2, 11, 354. Ok. Seguimos ahora con la 47, 24, contigua 2. ¿Sí? Ok. 288, 485, 1, 486. 50, 97, 18, 40, 246, 16, 2, 0, 0, 2, 15, 486. Te dicto de nuevo. 50, 97, 18, 40, 246, 16, 2, 0, 0, 2, 15, 486. ¿No? A ver otra vez. No es la mayoría. A ver, ¿dónde estás? ¿En jefatura? Me pusieron revuelta. No. Ok, vamos en jefatura. ¿Ok? 288. Ajá. 485. 1. 486. ¿Sí? Ok. 67. 81. 10. 16. 14. 34. 212. 16. 1. 0. 0, 21, 0, 3, 2, 1, 8, 486. Sí, ya. Ok. Sí, ¿por qué no nos queda conflicto ahorita que le dicto esto, no? Vamos a checar esto, por favor. A ver, ¿te dicto lo de mayoría? Ok. 288,
286, 50, 97, 18, 40, 246, 16, 2, 0, 0, 2, 15. ¿Sí? 486. Seguimos con alcaldía, ¿ok? 288, 485, 1, 486, ¿sí? 61, 91, 16, 36, 250, 13, 4, 0, 0, 2, 13, 486. ¿Te lo digo de nuevo? Ok, perfecto, muy bien. Nos seguimos al 4724, ¿sí? Básica, sí, perdón. Sí. Nada más. Okay, muy bien, gracias. Ya está. Seguimos now con la 4724. Ajá, básica. Muy bien. 378, 475, 42, 446. Muy bien. Seguimos. 328, 444, 2, 446. ¿Sí? Muy bien. 54, 98, 10, 52, 197, 14, 2, 1, 0, 0, 16, 444. Ok. Seguimos. Ahí. 328, 448, 2, 446. 67, 81, 13, 52, 202, 15, 2, 1, 0, 0, 12, 445. Ok. Voy a esperar, ¿por qué? Vamos con la 4693 básica. Ajá. 4693 básica. ¿Sí? Ok. 277, 372, 374, 373, 27, 123, 9, 3, 0, 1, 20, 2, 7, 0, 1, 10, 360. Ok, seguimos. 277, 374, 3, 367, ¿sí? 39, 93, 5, 34, 171, 9, 4, 0, 2, 0, 13, 360. Muy bien. Seguimos. 277, 374, 3, 367. 41, 82,
6, 22, 183, 8, 4, 0, 1, 0, 14, 361. Ok. Seguimos con la 4691 básica. ¿Sí? Vale. Ah. Perdón. 307, 402, 3, 408. ¿Eh? Ah, ya, perdón. Seguimos. Creo que está. Dame dos. Ya, muchas gracias. Ok, seguimos. 52. Ay, perdón, ¿eh? Acá tu galleta. ¿52? ¿Ya? Ah, ok. 52, 72, 2, 12, 10, 39, 168, 10, 0, 1, 0, 24, 1, 5, 0, 0, 17, 413. ¿Otra vez te repito? Ah. Desde arriba, ok. 52, 72, 2, 12, 10, 39, 168, 10, 0, 1, 0, 24, 1, 5, 0, 0, 17, 413. Ya, yeah, ok. Seguimos. 307, 402, ajá, 3, 405, ¿sí? 39, 96, 7, 35, 203, 7, 0, 0, 0, 0, 22, 409. Muy bien. Seguimos con alcalde. 699, ajá. Ok. 407, 3, 410. 42, 81, 2, 40, 220, 9, 2, 0, 0, 0, 12, 408. ¿Sí? Muy bien. Vamos now con la 4693, contigua 1. ¿Sí? Ah. Ah, pues ni modo. Ah. Y ni modo. Seguimos. 457. Ajá. 379. 2. 381. ¿Sí? Muy bien. 49. 79. 5. 17. 15. 27. 138. 13. 2. 0. 0. 18. 2. 5, 9, 0, 2, 383. Muy bien. Seguimos. 258, 379, 2, 381. 25, 99, 10, 35, 191, 12, 1, 0, 0, 0, 8, 385. Muy bien. Seguimos. 257, 379, 2, 381. 38, 88, 7, 19, 201, 13, 2, 1, 0, 0, 12, 381. Muy bien. Gracias.
Seguimos, Nao, con la 4725. Contigo uno, perdón. Ok, es 168, 258, 0, 258. ¿Sí? Muy bien. 50, 53, 4, 9, 7, 23, 77, 7, 2, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 6, 255. ¿Sí? Ok. Vamos, 168, 258, 0, 258, ¿sí? 33, 71, 4, 31, 99, 5, 2, 0, 0, 0, 14, 259. Muy bien. Seguimos. 168, 258, 0, 258. 43, 70, 5, 21, 102, 5, 1, 0, 1, 0, 11, 259. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a la 46, 91, contigua 1. Es que no, por eso me quedé aquí. Bueno, pues mejor prefiero como cantar. Ay. Cantar literal. Y yo, ahorita les voy a sacar una. Ahí les va. 279. 411 nos da un total de. Ah. No parece que aprende más de iglesia, ¿no? Como si estuviera dando misa. No, mi hijo. Ahorita no doy misa. ¿Eh? Ajá, canto que no voy a notar. Me sale. Ahorita ya. Ya no. Ahorita sí me viendo algo. No sé, no puedo poner el nombre. Ah, aquí estoy viendo algo en la red. Bueno, está en la televisión. Ajá. No estoy meditando, ¿verdad? Me he explotado. No. No,
Pues ya están de regreso los compañeros de la Junta Distrital Ejecutiva número 12 del INE por nuestro correspondiente paquete. Pásala, por favor, Levi, consejera. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El paquete arriba a esta sede a las 21 horas con 23 minutos. Muchas gracias. Ok, muy bien, Au. 4691, contigua 1. Sí, muy bien. 279, 411, 3, 414. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con la 4727. Es básica. ¿Sí? Va. 254, 355, 11, 1, 1, 0, 0, 17, 486. Desde 11, 1, 0, 1, 0, 17, 386. Ok. Vamos. 254, 353, 2, 355. 48, 57, 10, 28, 214, 14, 1, 1, 0, 0, 19, 373. Vamos con la 4727, contigua 1. Seguimos, 252, 358, 2, 360. ¿Sí? 254, 19, 13, 23, 134, 14, 0, 0, 2, 23, 2, 1, 1, 0, 13, 326. ¿Sí? Vale. Seguimos. 252, 358, 2, 360. ¿Sí? 27, 50, 5, 20, 186, 7, 9,
0, 1, 0, 19, 324. Seguimos. 253, 358, 2, 360. Ah. Se va para recuento la 4727 Alcaldía, contigua 1. 4727 contigua 1 Alcaldía. La suma. 27 contigua 1 Alcaldía. ¿Seguimos? Ok. Vamos con la 4645 contigua 1. ¿Sí? Sí. Ahorita. ¿Ya estás? Sí, es 4645 contigua 1. La de ahorita. No, pero ya no, ajá. No, nada más va a ser la que estábamos, queda la alcaldía. Ya habíamos capturado jefatura y ya habíamos capturado mayoría. La única que no capturamos fue alcaldía y es la que se va a ir a recuento. ¿Sí? Entonces nos pasamos ahorita a la 4645 contigua 1. ¿Sí? Ok. 242, 424, 1, 425. ¿Sí? 147, 48, 7, 10, 7, 30, 139, 18, 0, 0, 0, 9, 0, 2, 2, 0, 5, 425. ¿Listo? Oye, espérame, ¿eh? Es que ya me cansé el brazo. Seguimos. 242, ajá. 424, 1, 425. ¿Sí? Muy bien. 143, 52, 11, 38, 162, 14, 0, 0, 0, 0, 5, 425. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Seguimos. 242, ajá, 424. 1, 425. ¿Sí? Ok. 156, 52, 9, 26, 176, 12, 0, 0, 0, 0, 3, 425. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a la 4840 contigua 1. ¿Dónde? ¿Qué tal está tu sopa? No, ni yo hice mi comida. Ah, ya, perdón. Es la 4840 contigua 1.
Muy bien. 221, 410, 2, 412. ¿Sí? 52, 50, 12, 37, 212, 13, 6, 0, 0, 0, 12, 389. ¿Mande? No. Ay, es que me la revolví. No. Vamos a jefatura. Están todas revueltas. Ajá. Vamos. 232, las de arriba. Ajá. Luego 410, 2, 412. ¿Sí? 67, 42, 5, 22, 3, 27, 174, 17, 4, 0, 0, 19, 1, 2, 2, 0, 9, 394. Ok. Seguimos con mayoría. 221, 410, 2, 412. ¿Sí? ¿Sí? Ok. 52, 50, 12, 37, 212, 13, 6, 0, 0, 0, 12, 389. ¿Sí? A ver. Ahora sí vamos al calidad. 229, 410, 2, 412. ¿Sí? 62, 57, 7, 32, 207, 12, 4, 0, 0, 0, 11, 392. Ok. 62, 57, 7, 32, 207, 12, 4, 0, 0, 0, 11, 392. Ok. Vamos a la... Espérame. 48, 40 básica. ¿Sí? Va. Tú me dices. Allá. 240. Ajá. 388, 2, 390. Ok. 69, 54, 6, 22, 14, 30, 155, 6, 4, 0, 1, 16, 4, 7, 5, 0, 15, 408. Ok. Venga. Vamos. 240. Ajá. 388, 2, 390. 54, 59, 6, 36, 224, 5, 5, 0, 1, 0, 18, 408. Muy bien. Seguimos. ¿Sí? 242, 388, 0, 388. 59, 58, 7, 29, 224, 5, 4, 1, 1, 0, 13, 401. Ok. Vamos a la 47, 26, básica. ¿Sí? Ahí sí. Ok, ya. 240, 381, 0, 381. ¿Sí? 50, 86, 8, 37, 169, 6, 4, 0, 0, 0, 20, 380. A ver otra vez. 237, ajá, arriba, luego 381, 0, 381, ok, luego 61,
77, 4, 11, 6, 34, 140, 5, 2, 0, 0, 19, 1, 5, 2, 0, 14, 381. Ok. Seguimos, mayoría. 240, 381, 0, 381. 50, 86, 8, 37, 169, 6, 4, 0, 0, 0, 20, 380. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. 240, 381, 0, 381. ¿Sí? 48, 83, 7, 20, 195, 7, 3, 0, 0, 0, 15, 379. Muy bien. Seguimos con la 47, 21, aguanta, básica. Sí, 289, 446, 3, 449. Ok. 34, 107, 12, 30, 10, 27, 188, 5, 2, 0, 0, 17, 0, 3, 5, 0, 8, 400. ¿Desde el inicio? Ok. ¿Cuál? ¿Desde el PAN? Ok. 34, 107, 12, 30, 10, 27, 188, 5, 2, 0, 0, 17, 0, 3, 5, 0, 8, 449. ¿Sí? Ok. Seguimos. 286, 446, 3, 449. Es mayoría. ¿Sí? Ah. 23, 127, 10, 29. ¿Mande? ¿Desde arriba? 286, 446, 3, 449. ¿Sí? Ok. 23. 286 sobrantes. Sí. ¿Listo? Ok, ya. Ya vamos a acabar. Ok, 23, 127, 10, 29, 230, 5, 2, 0, 0, 0, 10, 449. ¿Te lo dije o no? ¿Lo dicto? Ya. Seguimos. Este, 400, ya voy. 285, 446, ajá, 3, 450. Ok, luego, 18, 120, 9, 30, 252, 7, 1, 0, 0, 0, 13, 450. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con la 48, 41. ¿Sí? Es esta, aguanta. Básica. 48, 41, básica. Este, ya, 422, ajá, 418, 4, 422. Uh-huh. Seguimos, 59, 57, 6, 23, 15, 44, 157, 9, 1, 1, 0, 21, 2, 2, 5, 0, 18, 419. Okay. Seguimos. 421, 418, 4, 422.
46, 74, 11, 52, 200, 8, 2, 1, 1, 1, 23, 419. Ok. Seguimos. 422, 418, 4, 422. ¿Sí? 49, 69, 9, 45, 217, 7, 0, 0, 0, 2, 21, 419. Muy bien. Seguimos con la 47, 17. Esta es contigua 2. Okay. 188, 342, 3, 345. 64, 38, 6, 11, 4, 38, 138, 10, 1, 0, 0, 17, 2, 2, 5, 2, 7, 345. Seguimos. ¿Qué? 188, 342, 3, 345. 57, 44, 9, 45, 174, 8, 0, 0, 0, 1, 7, 345. Ok. Seguimos. 189, 342, 2, 344. 51, 51, 12, 41, 170, 13, 0, 0, 0, 2, 4, 344. ¿Sí? Ok. Seguimos con la 48, 38, contigua 1. ¿Sí? Ok. 223, 263, 0, 263. 64, 41, 7, 5, 0, 14, 99, 9, 3, 0, 0, 17, 1, 0, 0, 0, 5, 265. ¿Sí? Seguimos. 222, 263, 0, 263. 54, 49, 10, 23, 106, 6, 1, 0, 0, 2, 15, 266. ¿De Morena? Ok, sí. ¿106 ahí? Ok, 106, 6, 1, 0, 0, 2, 15, 266. Ok. Seguimos con 222, 263, 0, 263. ¿Sí? 54, 45, 11, 21, 123, 4, 1, 0, 0, 1, 7, 267. ¿Sí? Maestro, este es de ahí. Gracias. Vamos con la 46-45 básica. Este, 219, ajá. 445, 3, 448. 155, 45, 7, 7, 10, 33. 146, 16, 3, 1, 0, 15, 1, 2, 1, 0, 6, 448. Ok. Vamos con 219, 445, 3, 448. 147, 59, 10, 36, 167, 14. ¿De nuevo? ¿Desde el inicio? ¿Todo hasta arriba? Ah, nada más. A ver, es 147, 59,
10, 36, 167, 14, 4, 0, 0, 0, 11, 448. Ok. Seguimos. 219, 445, 3, 448. 151, 66, 9, 25, 178, 16, 5, 1, 0, 0, 7, 448. Ok, nos seguimos con la... con la 4643, contigo a uno. ¿Sí? Ok. 216, 422, 1, 423. 126, 0, 0, 23, 12, 32, 158, 52, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 12, 418. ¿Sí? ¿Te lo dicto de nuevo? A ver. 126, 0, 0, 23, 12, 32, 158, 52, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 12, 418. Dice. Oh, bien. Seguimos. 216, 422, 1, 423. 114, 50, 9, 45, 186, 5, 0, 0, 0, 0, 12, 421. 114, 50, 9, 45, 186, 5, 45. 186, 5, 0, 0, 0, 0, 12, 421. Vale. Sí. 217, 422, 1, 423. ¿Sí? 114, 55, 11, 33, 183, 0, 6, 0, 0, 0, 16, 417. Vámonos con la 4643, ¿sí? Espérame, es básica. Sí, es básica. Espera. El segundo 9 no es 9, es 1, perdón. ¿Listo? Ok. Luego es 11, 6, 0, 9, 401. Ok. Seguimos. 230, 404, 2, 406. 98, 46, 9, 34, 185, 13, 3, 0, 0, 0, 12, 400. Seguimos. 230, 404, 2, 406. 105, 47, 9, 24, 187, 16, 1. En 9 seguimos a 24 y de ahí 187, 16, 1, 0, 0,
0, 10, 399. Ok. Vámonos a la 48, 41, contigua 1. ¿Sí? Muy bien. Este, 425, 421, 1, 422. ¿Sí? Ok. 57, 72, 14, 30, 227, 8, 0, 0, 0, 0, 16, 424. No. Aquí está, ya. A ver, vamos de arriba. 425, 421, 1, 422. Ok. 70, 64, 5, 17, 12, 25, 167, 10, 1, 0, 0, 23, 0, 4, 7, 0, 19, 424. Ok. Ahora vamos con la mayoría. Es 425, 421, 1, 422. ¿Sí? 53, 90, 11, 37, 206, 4, 1, 0, 0, 0, 24, 426. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 423, una diferencia de... Lo va a checar. Y la diferencia. Sí, la suma es correcta, simplemente es por el hecho de las personas que se llevan su boleta. Es la diferencia, pero es muy leve. Podríamos contabilizarla cuando ya sea como una diferencia de 10 o más de 10 votos, bueno, o participaciones. Ajá. Es importante para tener yo estoy en una duda, es la que tiene que estar porque más una sistema por si usted tiene que ganar su parte que va a tener cuarta con la parte que está marcando y nada. Ok. ¿Se va a recordar? ¿Me voy a decir de tres? ¿Me voy a decir de tres? Discrepancia entre los números y la primera. ¿Se pone que le daban? Los votos se encontraron sin hay una discrepancia en el número de personas que votaron con el número de votos obtenidos de las urnas. Lo que hemos visto durante la sesión de cómputo distrital, e incluso lo hemos corroborado con actas de incidentes, es que
Debido a la cercanía que hubo entre casillas básicas y contiguas, los ciudadanos al retirarse de la casilla depositaban el voto en la casilla, en la urna de la básica, los de la contigua. Y por eso hay una diferencia de 3-4 votos en unas casillas, en unas urnas de la casilla básica de personas que eran de la contigua. Eso es lo que hemos visto y lo corroboramos durante el transcurso de la sesión del cómputo distrital, que con el acta de incidentes, que eso fue lo que sucedió y así quedó asentado en las actas de incidentes. En este caso son 422 personas que votaron y 426. Hay una diferencia de 4 votos. El recuento de un paquete tendría que ver más con cuestiones sustantivas para que valga la pena un recuento. Yo le preguntaría a usted, representante, 4 votos representan para usted una cuestión sustantiva para realizar un recuento de este paquete. Vamos a computar, y lo más seguro, porque ha ocurrido, al momento de computarlo, aparecerán los 426 votos porque están debidamente contados. El consejero Arturo. Atendiendo la pregunta que hace el secretario, el artículo 454, fracción tercera, inciso A, B y C, menciona estos elementos donde sí amerita y justifica por qué sí debería de realizarse la acción que se está dando. Menciona, por ejemplo, el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares. No es el supuesto que ocurre. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. Tampoco es el supuesto que ocurre. Menciona otro caso. Existan errores o inconsistencias evidentes de los distintos elementos de las actas. Puede ser el supuesto en el que ocurre, pero también menciona este mismo artículo. Salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción, ¿no? En este sentido, creo que la explicación que está dando el secretario es más que clara, porque sabemos bien lo que ocurre durante todo el día de la jornada, los distintos hechos, y no es que no se esté salvaguardando el derecho del voto, ¿no? Aquí va un poquito más allá de este concepto, no hay que verlo como se trata de hacer entender. Entonces, bajo esta lógica y el supuesto que planteaba el secretario, considero que no creo que deberíamos atenderlo, porque no es un dato que sea tan estratosférico y no cae en los supuestos que está marcando la misma ley y el artículo en comento. Y solicitaría también, perdón, abusando de la palabra, que se defina. Recordemos que pueden estar aquí quienes son parte del consejo y ya tomaron protesta. Por ahí dijeron que no se ha tomado protesta. Entonces, para que nos ciñamos a lo que establece el marco normativo simplemente. Tiene la palabra el representante de Morena, por favor. Creo que la intención de la intervención es la certeza jurídica. No sé si es estratosférico o no es estratosférico. Puede ser uno solo. La importancia de la relevancia de la intención del voto y la seguridad de los ciudadanos es lo que nos interesa. Nosotros solicitamos que se aparte, ya que hay 4 votos que no corresponden y quisiéramos tener certeza con respecto a lo que hay en el paquete. Muchas gracias. ¿Alguien más, aparte del compañero del Partido Verde Ecologista, que desee tomar la palabra?
consejero Ricardo Galván, adelante, por favor. La instalación del tetrabotón es un acto solemne. Por eso es que los partidos políticos se les quita para que acudan. Entonces, en ese sentido, mi compañero tiene la dice verdad cuando dice que hay que les proteste, que se conduzcan de por los canales jurídicos y legales. Y creo que estamos casi por terminar. Ya habíamos tomado un criterio, ya habíamos avanzado en ese sentido. Y no he leído bien, pero ahí dice 206 votos para la coalición de la cual forma su partido. Entonces no es algo que impacte en el resultado, ¿no? Yo le solicitaría que tuvieran esa prudencia, que también la interpretación, si buscamos en las tesis del tribunal, seguramente que vamos a encontrar esos criterios orientadores sobre lo que es la determinancia, sobre lo que es este tipo de conceptos, ¿no? Cuando en este caso tenemos que abrir todo esto, organizar a los compañeros que están acá afuera y hacer el recuento, ¿no? La apertura de todos estos paquetes que ven aquí. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. En tercera ronda, por favor. A lo que pregunté, pero el acto de la pues no está acá, que no es una cuestión de creer la fue justamente lo que es natural y que es la razón. Les pido por favor que nos pongamos de pie para tomarle la protesta al señor representante del Partido Verde Comunista. Ciudadano Jorge Rodrigo Torres Ortega. En nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes que de ellas emanen, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Estoy convencido de que pondrá todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este órgano colegiado se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Por favor, tomen asiento. Voy a conceder el uso de la palabra en segunda ronda al consejero Arturo Carrasco. Adelante, por favor, consejero. Gracias. Este consejo tiene como finalidad principal garantizar que se respete, de hecho, la y los ciudadanos al ejercicio libre de su voto.
que se respete la voluntad política de ciudadanos, que se respete la mayoría de lo que decida la ciudadanía. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Y en ese compromiso, nosotros juramentamos, como lo acabamos de observar, que acaba de hacer un integrante, que íbamos a hacer todo lo necesario para que cumpliera el derecho a la libertad del ejercicio del voto y a la decisión de la mayoría. Mi comentario, la situación que yo quiero externar, es que este consejo es un órgano colegiado que no actúa, obedece, ni debe de obedecer a voluntad, ni actuar a voluntad de partes, sino si se hace una petición, lo mejor sería, lo más democrático sería que se presente y que se comente entre los integrantes de este consejo y no se haga como y se actúe a petición de parte solamente porque la parte lo está argumentando, lo está pidiendo, lo está haciendo. Es entonces, si actuamos de esa manera, pierde todo sentido el hecho de que estemos aquí y nos volveríamos nada más un área administrativa donde recibimos quejas y se actúa en consecuencia, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que estoy yo diciendo. Estamos brindando todos los argumentos, estamos todos diciendo razonamientos de por qué sí, por qué no. No podemos nada más decir que una voluntad lo quiere, de quien sea que venga, hacer lo que esa voluntad quiera. Y ya, ese es el punto aquí, ¿no? Ese es el elemento que estamos diciendo. Recordar la naturaleza de este consejo como un órgano colegiado que toma decisiones por mayoría y que respeta esas decisiones y que jamás debería de actuar con base en lo que uno quiere solamente porque se lo quiere y ya está, y aceptarlo simplemente. Ese es el sentido de mi comentario, ese era el sentido de esta situación, ¿no? Yo he externado mi punto de que considero que no es, pero si el presidente lo considera, podemos... Aquí, hablando precisamente de la normatividad, la misma nos está... aquí lo traigo, gracias. Para el desarrollo de las sesiones nosotros podemos llegar a acuerdos. Si tan simple decimos estamos de acuerdo, levantando la mano, se resuelve ya. No habría mayor problema. Pero es muy diferente acordar a imponer. La cuestión es democrática. La otra es un berrinche que no entra en los principios democráticos y así lo han teorizado muchos. No hablo de este caso, hablo en general, ¿no? Porque acuérdense que aquí no se permite el diálogo. Es cuanto. Muchas gracias, consejero Carrasco. Adelante, Cena, por favor. Arturo Carrasco, respecto al voto, pareciera que no hay voluntad de su parte, consejero. Desde el día de hoy, esta actitud ha sido, sí, de berrinche. Considera, no quiere paquetes, no quiere asegurar, no quiere exponer, no quiere respetar la decisión de los ciudadanos. Y para eso estamos, sea un ciudadano, el que sea, sean 2, 5, 10, 100, 1,000, tenemos que respetar la decisión de su voto y cuidarla. Usted está comprometido y es su obligación velar por este voto. Por lo cual solicito se pueda reservar el paquete. Yo les voy a pedir, antes de continuar, particularmente a ti, Edgar, evitemos hacer alusiones personales, diálogos que acaban siendo diferentes, y no tomes el micrófono de mutuo propio, porque quien da la palabra es el presidente de este órgano colegiado. Entonces, evitemos esa... Yo no te interrumpo cuando tú estás hablando. Entonces, evitemos, por favor, ese tipo de diálogos, de expresiones, que lo único que van a hacer es tensar en los trabajos de este Consejo Distrital. Tienes la palabra, por favor, adelante. El consejero Carrasco, presidente. Gracias. Solamente recordar el artículo 18 del reglamento de las sesiones distritales, leo de manera textual, por si alguien no lo conoce. Los integrantes del Consejo Distrital solo podrán hacer uso de la palabra con la autorización previa del presidente. Los oradores no podrán ser interrumpidos en el uso de la palabra. El consejero presidente podrá señalarles que su tiempo se ha concluido y solicitarles que constriñan sus intervenciones al tema que se encuentra en desahogo, pudiendo reiterar la solicitud de las veces que sean necesarias.
No traigo el artículo, pero ya lo mencionó bien el presidente, se debe de evitar el diálogo y por supuesto también se dan las acusaciones, porque lo voy a dejar mejor aquí, precisamente atendiendo este mismo descuento. Es ya en uso de la palabra, adelante por favor. ¿Alguien más desea intervenir en este punto? En uso de la palabra, el... nada más reiterar la solicitud de que se reserve el paquete. Tiene la palabra la consejera Abril. Ok, yo considero que sí, debido a lo establecido en el reglamento, en los artículos que tenemos dentro del consejo y con los partidos, se respeten, sí, pero dada la situación y el contexto en el que estamos ahorita, yo creo que pues, lo más práctico, sin ya verle más a este problema, es atender su solicitud del partido y seguir adelante con el conteo por lo mismo de los tiempos que nos vienen apretando. La consejera Marta Beatriz Herrera, por favor. A mí me gustaría que, como órgano colegiado que somos, tomemos como una decisión como grupo para poder decidir en qué casos vamos a hacer un reconteo y en qué casos no. Porque bien sabemos que los ciudadanos que nos ayudaron o que apoyaron en esta elección son ciudadanos a los que se les dan dos capacitaciones. Y por las presiones, tanto de tiempos como de la gente que está llegando, representantes del partido, tienden a cometer errores. Entonces, no son con dolo, pero sabemos que ocurren. Entonces, yo los invitaría a todos a que decidamos juntos cuál sería el criterio. Estábamos tomando un criterio de cuando habían diferencias mayores de 10, recontáramos, en los casos contrarios podíamos pues permitir, porque pues ya llevamos casi 48, bueno, pues sí, ya vamos para 48 horas en esto. Algunos han tenido la suerte de ir a sus casas, algunos no la hemos tenido, comer, dormir, bañarnos. Entonces, claro que queremos respetar la decisión de los ciudadanos. Somos sus representantes, para eso estamos nosotros aquí, pero como lo mismo, pues tenemos que llegar a una decisión en conjunto, es lo que yo propondría. Muchas gracias, consejera Marta Beatriz. Le voy a ceder el uso de la palabra al maestro David Santiago, secretario, abogado de este consejo distrital, para que nos dé un poquito más información respecto de esta solicitud. Adelante, secretario. Dentro de las causales para que un paquete sea recontado, se encuentra la de si se encuentran errores evidentes en las actas que no puedan ser subsanados con los propios elementos de las actas. En este caso, esos 4 votos de más que aparecieron en las urnas no corresponden al número total de ciudadanos que votaron. Entonces, de los elementos que me aporta esa acta, no es posible deducir de dónde salieron esos 4 votos. Estrictamente ese paquete y máxime que ha sido solicitado por un representante de partido tendría que ser recontado por esos 4 votos. Si atendemos estrictamente al texto de la ley, ese paquete tendría que ser reservado para su recuento. Porque de los elementos de las actas, del acta, no me permiten deducir esa diferencia de 4 votos. No va a ser siempre así. Si el acta me da a mí los elementos para corregirla, la corrijo. O corregir no me refiero a borrar y ponerle un nombre, un número, sino de subsanar ese error como lo hemos encontrado en otras actas. Muchas gracias, secretario. En virtud de lo que nos ha expresado el secretario de este órgano colegiado,
vamos a proceder entonces a incorporar esa caja paquete dentro del bloque de los cajas paquetes que tendremos que recontar, ¿no? Entiendo que esta parte puede ser a lo mejor innecesaria. Desde luego que lo que ha dicho Edgar es muy importante. ¿Sí? Un voto es ya un voto y tiene una gran importancia, ¿no? No va a definir a lo mejor la elección, pero nos va a brindar quizá mayor certeza. Entonces vamos a proceder entonces a incorporar la caja paquete, por favor, señor secretario, en este bloque de lo que haremos al respecto. ¿Perdón? 48-41 contigo a 1. ¿Perdón? Es para la elección de alcaldía. De mayoría relativa. Diputado. Correcto. Muy bien, gracias. Entonces, continuamos, por favor, con el compra. Esta sombra. Se ha reservado entonces ese paquete únicamente para la elección de diputados. No es que está uno, pero de aquí no se puede. Venga, sin problema alguno. En la mesa va a poder estar nada más uno, ¿no? Exacto. Juan Ricardo Campos Lara, bienvenido. Le voy a tomar protesta, por favor. Juan Ricardo Campos Lara, en nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pregunto a usted. ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanan, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Estoy convencido de que pondrá todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo Distrital se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Le ruego tomar asiento, por favor. Bienvenido. Continuamos, por favor, compañeras, compañeros. Acta de escrutinio, jefatura de gobierno.
4717 básica. Boletas sobrantes, sí, tú me dices. 4717 básica. 17. 4717 básica, jefatura de gobierno. ¿Listo? Boletas sobrantes, 170. Personas de la lista nominal que votaron, 361. Representaciones partidistas que votaron. Representaciones partidistas que votaron, 3. Total de personas y representantes que votaron, 364. Votación. PAN, 80. PRI, 33. PRD, 6. Verde, 10. PT, 10. Movimiento Ciudadano, 29. Morena, 155. PAN, PRI, PRD, 9. PAN, PRI, 6. PAN, PRD, 0. PRI, PRD, 0. Verde, PT, Morena, 16. Verde Ecologista, PT, 0. Verde Ecologista, Morena, 2. PT, Morena, 2. Candidatos no registrados, 0. Votos nulos, 6. Total, 364. Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, 4717, básica. Boletas sobrantes, 170. Personas de la lista nominal, 361. Representaciones partidistas, 3. Total de personas y representantes que votaron, 364. PAN, 64. PRI, 40. PRD, 20. Movimiento Ciudadano, 35. Morena, PT Verde, 180. PAN, PRI, PRD, 10. PAN, PRI, 6. PAN, PRD, 1. PRI, PRD, 0. Candidatos no registrados, 1. Votos nulos, 7. Total, 364. Acta de escrutinio, alcalde, 4717, básica. Boleta sobrante, 170. Personas de la lista nominal que votaron, 361. Representaciones partidistas que votaron, 3. Total de personas y representantes que votaron, 364. PAN, 62, 45, 7, 45, 183, 11, 5, 1, 0, 0, 5, 364. Seguimos, por favor. Jefatura de gobierno, 4643, contigua 2. Boletas sobrantes, 43, 4643. 4643, contigua 2. ¿Listo? Venga. Boletas sobrantes, 208. Personas de la lista nominal que votaron, 400. Boletas sobrantes, 208. Personas de la lista nominal que votaron, 423. Representaciones partidistas que votaron, 3. Total de personas y representantes que votaron, 426. Votación, 117, 22. 7, 12, 4, 40, 165, 19, 2, 0, 0, 26, 0, 3, 3, 0, 10, 428. Diputados al Congreso, 46, 43. Contigua 2. ¿Ya me escuchas ahí mejor, Fer? Listo. Boletas sobrantes, 208. Personas de la lista nominal que votaron, 423.
representaciones partidistas que votaron 3. Total de personas y representantes que votaron 426. Votación 130, 11, 43, 211, 12, 2, 0, 0, 1, 16. Total 426. Acta de escrutinio de alcalde 4643 contigua 2. Boletas sobrantes 211. Personas de la lista nominal que votaron 423. Representantes partidistas que votaron 0. Total de personas y representantes que votaron 423. PAN 115. PRI 33. 5. 29. 207. 17. 2. 0, 0, 0, 15, 423. Elección jefatura de gobierno, 4838, básica. Boletas sobrantes 224. Personas de la lista nominal que votaron 255. Representaciones partidistas que votaron 2. Total de personas y representantes que votaron 257. PAN 59. PRI 40. PRD 5. 8. 6. 8. 111. 2. 1, 0, 0, 5, 0, 1, 2, 0, 9, 257. Diputaciones al Congreso. 4838, básica. Boletas sobrantes, 224. Personas de la lista nominal que votaron 255. Representaciones partidistas que votaron 2. Total de personas y representantes que votaron 257. Resultados 49, 42, 7, 29, 126, 2, 1, 0, 1, 0, 0. 257. Alcalde, 4838, básica. Boletas sobrantes, 223. Personas de la lista nominal que votaron, 255. Representaciones partidistas que votaron, 2. Total de personas y representantes que votaron, 257. Votación, 54, 39, 9, 16, 118, 1, 0, 0, 2, 2, 16, 257. Jefatura de gobierno. 4661, básica. Boletas sobrantes, 213. Personas de la lista nominal que votaron, 529. Representaciones partidistas que votaron, 3. Total de personas y representantes que votaron, 532. Votación, 158, 56, 5, 11, 22, 46, 190, 15, 2, 1, 0, 14, 0, 3, 1, 0, 8, 532. Diputados al Congreso, 4661, básica.
200 boletas sobrantes, 211 personas de la lista nominal que votaron, 529 representaciones partidistas que votaron, 3. Total de personas y representantes que votaron, 532. Votación. PAN, 111. PRI, 66. PRD, 9. 53. 222. 15. 3. 1. 1. 1. 29. 531. Alcaldía, 4661, básica. Boletas sobrantes, 216. Personas de la lista nominal que votaron, 529. Representaciones partidistas que votaron, 3. Total de personas y representantes que votaron, 532. Votación. PAN, 138. 66. 15. 40, 230, 31, 4, 0, 0, 0, 8, 532. Jefatura de Gobierno. Cuarenta y siete, 47, básica. Boletas sobrantes, 274. Personas de la lista nominal que votaron, 357. Representaciones partidistas que votaron, 2. Total de personas y representantes que votaron, 359. Votación. PAN, 72. PRI, 45. PRD, 7. Verde, 11. PT, 9. Movimiento Ciudadano, 39. Morena, 133. PAN, PRI, PRD, 13. 1, 0, 0, 11, 1, 2, 2, 2, 11, 359. Diputaciones al Congreso. 47, 47, básica. Boletas sobrantes, 276. Personas de la lista nominal que votaron, 357. Representaciones partidistas que votaron, 2. Total de personas y representantes que votaron, 359. Votación. 61, 46, 9, 41, 168, 16, 1, 1, 0, 2, 14, 359. Acta de Alcaldía 4747, básica. Boletas sobrantes, 275. Personas de la lista nominal que votaron, 357. Representaciones partidistas que votaron, 2. Total de personas y representantes que votaron, 359. Votación. PAN, 64. 45. 12. 34. 162, 17, 1, 0, 0, 4, 20, 359. Jefatura de Gobierno. 4717, contigua 1. Boletas sobrantes, 182.
Personas de la lista nominal que votaron, 350. Representaciones partidistas que votaron, 2. Total de personas y representantes que votaron, 352. Votación, 76, 32, 6, 12, 13, 33, 143, 11, 0, 1, 0, 16, 1, 0, 1, 1, 6, 352. Acta de escrutinio de diputados al Congreso, 4717, contigua 1. Boletas sobrantes, 185. Personas de la lista nominal que votaron, 350. Representaciones partidistas que votaron, 2. Total de personas y representantes que votaron, 352. Votación, 68, 40, 13, 40, 173, 7, 1, 1, 1, 1, 7, 352. Acta de escrutinio de alcalde, 4717, contigua 1. Boletas sobrantes, 181. Personas de la lista nominal que votaron, 350. Representaciones partidistas que votaron, 2. Total de personas y representantes que votaron, 352. Votación, 64, 49, 7, 41, 171, 8, 2, 1, 1, 1, 7, 352. Buenas noches, hermano. Christopher. Jefatura de gobierno, 4661, contigua 1. Boletas sobrantes, 247. Personas de la lista nominal que votaron, 490. Representaciones partidistas que votaron, 1. Total de personas y representantes que votaron, 491. Votación, 136, 56, 10, 18, 11, 48, 149, 20, 2, 1, 1, 18, 2, 2, 2, 0, 15, 491. Diputaciones al Congreso, 4661, contigua 1. Boletas sobrantes, 247. Voy a consultarlo, David. Nada más en esto. La otra está bien. Y también la
No le digo. En el acta de escrutinio y cómputo de diputados, en la sección 4661, es contigua, ¿verdad? Contigua 1. Ah, contigua 1, no viene registrado el número de personas que votaron conforme a la lista nominal, las representaciones de los partidos que votaron y el total de personas que votaron. Entonces, ese dato no se puede deducir de otro dato que tenga, que contenga el acta. Por lo tanto, mandaríamos a recuento el acta de 40, o el paquete 4661 contigua 1, por lo que hace al diputados al Congreso de la Unión, del Congreso de la Ciudad. Listo. Seguimos, por favor. Acta de escrutinio de alcaldía 4661 contigua 1. Boletas sobrantes 249. Personas de la lista nominal que votaron 490. Representaciones partidistas que votaron 1. Total de personas y representantes que votaron 491. Votación 147, 59, 11, 44, 189. 21, 2, 0, 2, 0, 16, 491. Acta de escrutinio, jefatura de gobierno, 4,675 básica. Boletas sobrantes, 166. Personas de la lista nominal que votaron, 452. Representaciones partidistas que votaron, 1. Total de personas y representantes que votaron, 453. Votación, 144, 44, perdón, perdón. 144, 48, 9, 12, 7, 32, 161, 12, 0, 1, 0, 10, 0, 3, 4, 0, 10, 453. Diputaciones al Congreso, 4,675 básica. Boletas sobrantes, 166. Personas de la lista nominal que votaron, 452. Representaciones partidistas que votaron, 1. Total de personas y representantes que votaron, 453. Votación, 117, 62. 14, 48, 187, 9, 0, 1, 0, 0, 15, 453. Acta de escrutinio de alcalde, 4,675 básica. Boletas sobrantes, 166. Personas de la lista nominal que votaron, 452. Representaciones partidistas que votaron, 1. Total de personas y representantes que votaron, 453. Votación, 128, 63, 8, 31, 189, 9, 1, 1, 0, 0, 23, 453.
Acta de escrutinio, jefatura de gobierno, 4830, contigua 1. Boletas sobrantes, 4830, 4830. Es contigua 1. Cuarenta y ocho treinta contigua 1. Exacto. Tú me dices, Fer. ¿Listo? Acta de jefatura de gobierno, 4830, contigua 1. Boletas sobrantes, 248. Personas de la lista nominal que votaron, 441. Representaciones partidistas que votaron, 3. Total de personas y representantes que votaron, 444. Votación, 104, 40, 8, 21, 14, 40, 177, 11, 0, 0, 0, 15, 1, 3, 6, 0, 4, 444. Diputaciones al Congreso, 4830, contigua 1. Boletas sobrantes, 248. Personas de la lista nominal que votaron, 441. Representaciones partidistas que votaron, 3. Total de personas representantes que votaron, 444. 101, 45, 11, 52, 220, 6, 0, 0, 0, 0, 9, 444. Acta de alcaldía, 4830, contigua 1. Boletas sobrantes, 250, personas de la lista nominal que votaron, 441, representaciones partidistas que votaron, 1, total de personas y representantes que votaron, 442. Votación, 98, 44, 14, 35, 237, 4, 1, 0, 0, 0, 9, 442. Acta de jefatura de gobierno, 4723, contigua 1.
Boletas sobrantes, 210. Personas de la lista nominal que votaron, 315. Representaciones partidistas que votaron, 4. Total de personas y representantes que votaron, 319. Resultados de la votación. 45, 50, 4, 8, 10, 28, 127, 8, 4, 1, 0, 20, 1, 3, 3, 0, 7, 319. Diputaciones al Congreso. 4723, contigua 1. Boletas sobrantes, 209. Personas de la lista nominal que votaron, 315. Representaciones partidistas que votaron, 4. Total de personas y representantes que votaron, 319. Votación, 31, 61, 6, 39, 158, 9, 2, 0, 0, 0, 13, 319. Acta de alcaldía, 4723, contigua 1. Boletas sobrantes, 210. Personas de la lista nominal que votaron, 315. Representaciones partidistas que votaron, 4. Total de personas y representantes que votaron, 319. Votación, 38, 55, 5, 24, 177, 7, 1, 0, 0, 0, 12, 319. Acta de escrutinio de jefatura de gobierno. 4657, contigua 1. Boletas sobrantes. 4657, contigua 1. Listo. Boletas sobrantes, 200. Tú me dices, ver. ¿Listo? Acta de jefatura de gobierno, 4657, contigua 1. ¿Diga? ¿Perdón? No, apenas la vamos a capturar. A ver, chécala, por favor, mi querido Fer. Contigua 1. Está vacía, ¿no? La máscara. Correcto, gracias. Continuamos, por favor. 4657, contigua 1, jefatura de gobierno. Boletas sobrantes, 223. Personas de la lista nominal que votaron, 466. Representantes partidistas que votaron, 1.
Total de personas y representantes que votaron, 467. Votación, 113, 49, 13, 27, 10, 37, 165, 10, 0, 0, 0, 19, 4, 6, 6, 1, 67, 467. ¿Cómo no? La votación, ¿verdad? 113, 49, 13, 27, 10, 37, 165, 10, 1, 0, 0, 19, 4, 6, 6, 0, 67, 467. Acta de diputados al Congreso, 4657, contigua 1. Es la 4657, contigua 1. No, adelante. Lo checo, voy a revisar este tema y les informo qué es lo que ha sucedido, por favor. 4657, contigo 1. Es que fíjate que hay una nota, por ejemplo, aquí está suelta esta, por ejemplo. ¿No? Puede ser. A ver, Fer, checa si la 4657 básica ya fue capturada. 4657 básica. Ya está capturada. Ahora, 4657 contigua 2. ¿Si hay contigua 2 o no hay contigua 2? Entonces no debe haber contigua 2. Entonces, mira, vamos a capturar, por favor, 4657, de acuerdo, tal y como está aquí en las tres actas. Como la 1, ¿no? Y valdría la pena que fuéramos generando un reporte, Fer, de las casillas que ya fueron capturadas, por favor. ¿Sale? Adelante. Pudo tratarse de algo así.
De cualquier forma, lo verificamos y les informo en un momento más, por favor. De nada. Seguimos, Fer. Contigo uno. Ahí la tienda. Naomi, esa la 4657 contigua uno que está marcada para recuento. ¿Qué tipo de elección está marcada para recuento o están marcadas las tres? Va. Sí, adelante. Por ejemplo, el libro. Esto me lo voy a hacer.
Seguimos, por favor. Acta de escrutinio, jefatura de gobierno, 4591, básica. Boletas sobrantes, 232. Cuatro mil quinientos noventa y uno, básica. ¿Listo? 4591, básica, jefatura de gobierno. Boletas sobrantes, 232. Personas de la lista nominal que votaron, 459. Representaciones partidistas que votaron, 3. Total de personas y representantes que votaron, 462. Votación, 111, 45, 7, 17, 10, 43, 182, 12, 2, 1, 0, 14, 0, 3, 5, 0, 10, 462. Acta de escrutinio, diputados al Congreso. 4591, básica. Boletas sobrantes, 233. Personas de la lista nominal que votaron, 459. Representaciones partidistas que votaron, 3. Total de personas y representantes que votaron, 462. Votación, 97, 54, 11, 54, 221, 13, 1, 0, 0, 0, 11, 462. Acta de alcalde, 4591, básica. Boletas sobrantes, 233. Personas de la lista nominal que votaron, 459. Representaciones partidistas que votaron, 2. Total de personas y representantes que votaron, 461. Votación, 106, 65, 12, 50, 204, 204, 14, 1, 0, 0, 0, 9, 461. Listo. Acta jefatura de gobierno, 4622, sí. Básica. Boletas sobrantes, 228. Personas de la lista nominal que votaron, 426. Representaciones partidistas que votaron, 2. Total de personas y representantes que votaron, 428. Votación, 107, 48, 9,
11, 11, 34, 145, 18, 1, 2, 0, 12, 12, 3, 2, 1, 10, 428. Diputaciones al Congreso, 4,622, básica. Boletas sobrantes, 228. Personas de la lista nominal que votaron, 426. Personas partidistas que votaron, 2. Total de personas y representantes que votaron, 428. Votación. 78, 58, 17, 47, 175, 14, 2, 1, 0, 3, 33, 428. Acta de escrutinio, alcalde, 4,622, básica. Boletas sobrantes, 229. Personas en la lista nominal que votaron, 426. Representaciones partidistas que votaron, 0. Total de personas y representantes que votaron, 426. Votación. 100, 56, 17, 32, 168, 18, 0, 1, 0, 19, 15, 426. Dígame. Seguimos. ¿Nos puedes ayudar, por favor, a mí? Gracias.